Especialistas de la política estadounidense declararon que la campaña que hiciera el ahora presidente Barack Obama por medio de redes sociales como High Five y Facebook fueron determinantes para que las juventudes norteamericanas decidieran su voto. Al respecto, analistas mexicanos informaron que jóvenes de entre 18 y 24 años pueden decidir los próximos comicios si los políticos utilizan estos medios que día a día se hacen más comunes. El ingeniero Jorge García, especialista en informática, explica la influencia que causa en la juventud los sitios web. No nada más como correos masivos que normalmente conocemos, sino por ejemplo con sitios tipo redes sociales, también se van a estar utilizando. Prácticamente todos los candidatos tienen su propio sitio y su propia red social en la que se están afiliando. Por su parte, la edil perredista Norma Castro Salguero dijo que la falta de regulación de los sitios web se prestan para realizar campañas negras contra políticos. Negativas la veo porque es un método muy sencillo y muy absurdo de difamar, de calumniar a las personas que se dedican a la vida política. También opinó al respecto el presidente del Frente Juvenil Revolucionario del Tricolor, quien dijo que desde ya se está trabajando en sitios web para invitar a jóvenes a participar más activamente en la política. Ahorita ya los jóvenes están más involucrados en lo que es cuestión de internet, de computación. Por estos medios que son un poquito más de hacer redes de amigos, para empezarlos a invitar a participar lo que son los eventos, ¿no? Redes sociales como Fotolog, Metroflog, Facebook, High Five y MySpace serán los nuevos escenarios donde los políticos también se enfrentarán para captar nuevos electores en los próximos comicios. Para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV.